Hola amigos de porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Recientemente en la World Pork Expo platicamos con Nick Giordano y María Sieva. Ambos coincidieron en los retos que enfrenta la porcicultura estadounidense, el desafío en temas de comercio y la responsabilidad con el consumidor. Además, aplaudieron el trabajo de los porcicultores mexicanos, catalogándolos como líderes en América Latina. Platicamos en exclusiva con las cuatro gerencias que encabezan los trabajos de la OPORMEX, Ari Tobar, Arturo Ortega, Celine Rivera y José Saga. Resaltaron que uno de los objetivos de unificar a los porcicultores es agrupar todas las operaciones bajo los mismos estándares de sanidad, inocuidad y calidad. El Consejo de Porcicultores de Estados Unidos calificó como inconstitucional la llamada Proposición 12 y desde la Casa Blanca se dio un espaldarazo a los productores. Indicaron que el gobierno de California poco o nada les interesa el bienestar animal de los cerdos. Las cifras reportadas por el USDA indicaron que al cierre de 2022, China continuará con su recuperación porcícola. Producirán 7% más carne, englobarán el 46% del total mundial de carne de cerdo, consumirán 5% más y sus importaciones bajarán casi 20%. La Secretaría de Agricultura informó que trabajarán en sinergia con Haití en un plan de cooperación técnico-científica para evitar la propagación de la fiebre porcina africana en el continente americano. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.